Pues todo listo para la octava edición del ciclo Talento Emergente de la Cineteca Nacional. ¿Quién mejor para hablar de esto que José Antonio Valdés Peña, crítico de cine y de casa? José Antonio, bienvenido. gracias. gracias ¿Cómo estás? Pepe. Muy bien, pues muy contento sobre todo... Óperas primas, es decir, son las primeras películas. Primeras películas. De, de diferentes de, talentos. Efectivamente, eh, eh. diferentes directores de diferentes partes del mundo. La ópera prima suele ser algo muy especial, Pepe, porque ahí podemos encontrar mucho del germen, de lo que luego vamos a poder ver en los grandes autores, ¿no? Todos los directores han pasado por ahí, por su debut cinematográfico. Hay óperas primas importantísimas como El Ciudadano Kane, Orson Wells. O los 400 golpes de François Truffaut. Y bueno, talento emergente es un esfuerzo que hace la Cineteca Nacional por traer un grupo de directores jóvenes, todos ellos, que presentan en este ciclo a lo largo de todo el mes de septiembre, pues óperas primas de diferentes lugares. En este caso son 14 películas las que participan. No podemos hablar de las 14, pero hicimos una pequeña selección para que nuestro público se dé una idea y bueno, pues ya acuda a la cineteca directamente a ver esto. Entonces, bueno, si quieres, arrancamos, Pepe, con la primera álbum para la juventud de Malena Solars, pues una película argentina, que toma su título de una serie de piezas que Robert Schumann escribió para sus hijas, 43 piezas musicales que escribió inspirado en la juventud de sus hijas. Y bueno, pues aquí vemos el último verano que pasan juntos dos jovencitos que van encontrando el arte, la dramaturgia, la música como formas de poder avanzar en la vida. Entonces, pues un, de una manera muy lírica, muy padre, esta directora nos lleva pues a un par de jovencitos que acaban descubriendo lo que quieren ser de verdad en la vida. Pues ahí está Malena Solars desde Argentina. Desde Portugal nos llega Cristel Alves con la película Alma Viva. Pues, Aquí se nos cuenta otra historia de familia, una historia de familia donde de pronto una niña se vuelve un muy importante elemento emocional para una familia que se está rompiendo y que termina de romperse todavía más, Pepe, con la muerte de la abuela. La niña entonces recurrirá al espíritu de esta mujer. Para irse metiendo poco a poco e ir uniendo a su familia de nuevo. Entonces, pues, entre la superstición, el amor familiar, las relaciones familiares, pues, ocurre esta película que nos llega desde Portugal, Alma Viva. Vámonos con Ahmed Al-Daraji, un cineasta iraquí. Que con una coproducción muy interesante entre varios países árabes, Pepe, nos trae la película Los Jardines Colgantes. ¿Qué es los Jardines Colgantes? Pues un retrato muy cruel, muy despiadado de los, pues los efectos terribles de la invasión estadounidense a Irak y cómo, pues, un grupo de personajes total y absolutamente marginados trata de sobrevivir en las calles de Bagdad, pues enfrentándose al hambre, a la desesperación y sobre todo pues a ciertos elementos de la realidad que de repente se pueden volver también fantasías. Pues bueno, llegamos a México y México nos presenta dos opciones bien interesantes. Por un lado, un lugar llamado Música del director Enrique Muñoz Rizo donde el personaje protagónico, pues es uno de los grandes músicos de la música minimalista del siglo xx, pepe, philip glass, el gran philip glass, quien vivió una aventura muy interesante con el pueblo wixárika y pues hizo toda una serie de composiciones experimentales. entonces, pues es ver en este documental a un gran artista del tamaño de philip glass, haciendo música con indígenas mexicanos, un trabajo excepcional y bueno, philip glass, a mí en particular, me en práctica, mí ya mucha gente nos vuela la cabeza su gran estilo. Por otro lado, Sebastián Cohen nos cuenta en Villa Olímpica, otro documental que llega en Talento Emergente, pues como en los 30 edificios... Y 904 departamentos que conforman esta unidad habitacional allá al sur de la Ciudad de México, la Villa Olímpica. Más de 3.000 refugiados latinoamericanos llegaron en la década de los 70 y pues muchos de ellos vivieron ahí precisamente sus infancias. Chilenos, argentinos uruguayos que venían huyendo de las dictaduras, de las represiones, pues cuentan sus historias y nos hacen conocer más de este espacio tan importante de la Ciudad de México. Y finalmente, Pepe, pues desde Italia llega la película El Código de Silencio de Francesco Constabile, que es el retrato de la lucha de varias mujeres contra la mafia calabresa. Pues ahí en la página web de la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net, pueden ver toda la programación de talento emergente y conocer pues, a los que tal vez sean los directores del futuro ya muy próximo. Mi pues Antonio Valdés Peña, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Eres como niño en juguetería, ¿no? Cada vez que vas a la, a la Cineteca. Que sí, te vaya hombre. muy bien. Buenas noches. Claro